Aira tocó tierra con fuerza en Luisiana. En menos de 12 horas, sus vientos alcanzaron el doble de intensidad, convirtiéndose en un poderoso huracán categoría 4, una tendencia que se ha hecho frecuente en las últimas décadas. La temperatura del mar a través del planeta completo está más alta. Entonces, los huracanes, las tormentas tropicales, dependen de esas aguas cálidas para fortalecerse, o sea, para ganar, cobrar fuerzas. Si bien estos potentes huracanes tienden a sobrevivir con gran intensidad después de tocar tierra, este no es el único factor que les permite causar mayor destrucción, como hemos visto en su recorrido por el noreste de la nación. Los huracanes hoy día se mueven más lento que en el pasado. Y es que la corriente de vientos que como que va guiando cómo se mueven los huracanes está decelerando al disminuir esa velocidad del viento que guía a los huracanes, debido también, créanlo o no, al cambio climático, pues entonces estamos viendo mayor acumulación de lluvia y mayor destrucción. El poder destructivo de los ciclones tropicales, como esto ha ocurrido aquí en Luisiana, se amplifica ante el aumento en el nivel del mar, que junto a lluvias más severas son consecuencia del calentamiento global inducido por el hombre. Los gases de efecto invernadero, que básicamente provienen de las emisiones de la industria del gas y el petróleo, se acumulan en nuestra atmósfera. Al acumularse este calor, el océano atrapa gran parte de este calor y eso a su vez calienta los océanos. Al calentarse los océanos, se producen eventos de clima extremo mucho más intensos como los que estamos viendo con el huracán. Si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a llegar a un punto de no retorno, agrega Antonieta Cádiz. La rapidez con la que el planeta se ha calentado los últimos 100 años es el nivel de mayor calor para planeta Tierra en los últimos 11.000 años. La crisis climática es una realidad y ya estamos padeciendo sus implicaciones, pero aún estamos a tiempo de minimizar consecuencias más severas. Carlos Robles, Noticias Telemundo.